Ana Proboste. Dos en uno, dos proyectos de ley que firmó la senadora. Uno que firmó usted para nacionalizar, expropiar o traspasar las cuentas individuales de las personas a un fondo del Estado. Preguntarle si usted está con los ahorros de las personas o con el ahorro manejado por los políticos. Y el segundo proyecto de ley es el que usted firma respecto de los indultos. ¿Usted va a estar con las víctimas o los delincuentes? Porque dentro de las personas que usted quiere indultar están aquellas personas que, por ejemplo, le arrojaron bombas Molotov a carabineros y las pusieron en riesgo de muerte. Y lo que usted ha firmado dejaría libre a una persona por un intento frustrado de homicidio. Y claramente esa persona, para mí al menos, es un delincuente. Creo que esta pregunta nos permite marcar una diferencia muy profunda entre aquellos que queremos construir y reconstruir en nuestra democracia y aquellos que son una amenaza para nuestra democracia, porque están acostumbrados a hacer de la mentira su base discursiva. Lo que nosotros hemos firmado respecto del proyecto de terminar con las administradoras de fondos de pensiones, que tal vez es lo que les moleste, porque le molestó hace muchos años cuando planteamos la necesidad de terminar con el lucro en la educación, de terminar con el negocio en la educación. Y eso le molestó a algunos. No, me molestó y que vamos se perdiera a terminar... 600 millones de dólares. Ah, qué bueno, estaba esperando mirándolo a los ojos, porque usted ha hecho de la mentira pero una ¿me base muy las dos importante. Preguntas? Se las voy a contestar. Gracias. Pero usted como articulador de una mentira, porque ¿cuál? Usted llevó adelante una acusación constitucional ¿cuál? En mi contra. Que cinco Renato capítulos. Traverso, que cinco Renato capítulos. En no ninguno, señor, en ninguno, se respecto de la pérdida de recursos ¿qué alguno. Mentira hay en la porque gente además en su usted no sabe muy bien que esa acusación constitucional la basó sobre hechos que eran incluso anteriores pero a que yo fuera ministra de, ley, de Educación. Indulto a delincuentes y le molestó, porque cuando los estudiantes de la UTEM, que no contesta. Le molestó porque cuando los estudiantes de la UTEM que estudiaban una carrera que no tenía campo ocupacional y en donde había toda una mafia detrás, nosotros sí, lo, yo fui el que nosotros, la denunció Nosotros lo dijimos públicamente. Le quiero decir que usted votó en contra del proyecto que nosotros presentamos después rector, de la UTEM cuando rector. Dijimos gracias, no se pueden votar iniciativas que no tengan y carreras profesionales que no tengan senadora, campo ocupacional. Senadora, por eso que apoyamos tiempo, a los estudiantes de la UTEM en su defensa. Le agradecemos a ambos, pero se acabó el tiempo. Lamentablemente tienen se que ser los mismos tiempos para todos. No, que él hace de la mentira su base discursiva y eso es inaceptable. Seguimos adelante entonces.